こんにちは。歌舞伎俳優の尾上右近です。 Hola, ¿cómo están? Soy 尾上右近 actor de kabuki。 La primera persona que bailó kabuki fue una mujer. Pero hoy día, 400 años después, hay un teatro kabuki para hombres. Primero voy a bailar una danza tradicional japonesa con un atuendo tradicional japonés llamado monzuki. Luego voy a vestirme con una ropa tradicional japonesa llamada kimono. Después me voy a maquillar y también me pongo una peluca. Por lo último, voy a bailar la danza del león. En la época de Edo, como 300 años atrás, en los teatros kabuki no tenía luces. Por eso teníamos que vestirnos con la ropa de muchos colores. También teníamos que maquillarnos la cara con el color blanco. Es la tradición del kabuki. Lo que me motivó a ir al teatro fue que mi mamá me invitó con mi boleto para venir acá y me lo encontré muy interesante porque es un tipo de teatro que yo nunca he visto. Mis expectativas para la obra kabuki es que, como a mí me gusta mucho conocer lo nuevo y me gusta mucho el teatro, va a ser algo muy emocionante y exótico que nunca he visto antes. Estoy muy maravilloso porque esta es mi primera vez en un teatro japonés.